Línea a Gina Campuzano, ella es hermana de uno de los pasajeros de este avión, de este vuelo de Aeroméxico, del vuelo que pues se conducía desde Durango hasta la capital de la República Mexicana. Gina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya tuviste comunicación con tu familiar? Platícanos, ¿cómo ocurrió? ¿Qué te comentó? Mira, nosotros tuvimos comunicación con Rómulo como a la hora del accidente. Habíamos tenido información de él porque él tuvo oportunidad de bajar pues relativamente rápido del avión y a alguien le pidió un teléfono para comunicarse. Y se logra comunicar con la mamá de sus hijos porque era el teléfono que se acordaba de él. Entonces nosotros sabíamos que aparentemente estaba bien, pero no podíamos dar con él. Prácticamente a la hora ya tuve la oportunidad de hablar personalmente con él y ya nos dice pues que sí tuvo el impacto, pues obviamente pues muy fuerte, ¿verdad? Que como que apenas logran subir y inmediatamente cae el avión y pues todo es confusión, ¿no? Pero él logra bajar muy rápido, ¿verdad? Sí, Gina, esto confirma lo que ya nos habían confirmado por la tarde fuentes consultadas por Grupo Imagen y por Excelsior Televisión. El avión despega. Nos decían que había una falla técnica. El piloto intenta regresar a la pista, ya no puede. Da el giro y aterriza, valga la expresión, de panzazo en un pastizal. Y es entonces, ya estando en el pastizal, cuando desalojan el avión. Así es, o sea que tuvieron prácticamente 4 minutos para desalojar el avión, porque el avión pues está quemando, ¿no? Entonces sí como algo así, aunque también sabemos que por las condiciones del clima que habían estado cayendo unos granizos muy grandes allá mucho tiempo, y pues han salido también como una especie de remolino o tornado muy extraño que cubrió así la ciudad y que también puede haber hecho que el avión pues le hubiera sucedido este suceso, ¿no? Yo creo que los más indicados van a ser los mismos de Aeroméxico, que puedan explicar qué fue el hecho, ¿no? Que sucedió. Sí, estamos... Lo que te puedo decir es que esto es un milagro y que estamos muy agradecidos de que pues todos, incluyendo a mi hermano, pues estén vivos. Sí, sin duda es un milagro porque no hay pérdida de vida humana que se pueda confirmar. Estamos platicando con Gina Campuzano, ella es hermana de Rómulo de Jesús Campuzano, que era parte de los pasajeros de este avión. Rómulo de Jesús Campuzano es secretario general del Partido Acción Nacional en Durango. Gina, te va a hacer un comentario mi compañera Fabiola Guarneros. Buenas noches, Gina. ¿Tú estás en la Ciudad de México o estás en Durango? Estoy en Durango. Ok. Rómulo, tu hermano, ¿sabes si está en un hospital, lo están revisando o él ya está, no sé, en su casa, está a salvo? Él lo trasladan al Hospital 450, que es el hospital del gobierno del estado, pero él ya lo acaban de trasladar prácticamente hace un momento a un hospital privado. ¿Tiene alguna, solo contusiones, alguna herida? Tiene una costilla lesionada que le dificulta a respirar un poco. Ya le hicieron, desde el hospital 450 le estuvieron haciendo radiografías. Aparentemente todo está bien. Lo que nosotros también nos inquietaba mucho es que él iba a una cirugía el día 2 de agosto y es lo que nos tenía muy inquietos a toda la familia por su estado de salud. Oye, Gina, pero realmente es loable que tú ya nos lo confirmabas en 3-4 minutos, una vez que se da este aterrizaje forzoso, ya el avión incendiándose, ni siquiera dio tiempo de volver a bajar el tren de aterrizaje, que logren salir 100 pasajeros, traían hasta bebés ahí en este vuelo, y que todos, valga la expresión, Gina, estén sanos y salvos. Así es, la verdad es que yo creo que aquí pues hay que hacer un reconocimiento al personal que estuvo
haciendo el operativo, que me imagino es el mismo de la misma, el personal de la aerolínea, y pues la capacidad de todos los pasajeros para poder reaccionar, espero, me imagino, de manera muy favorable, ¿no? Para que podamos tener este resultado exitoso que yo le sigo llamando que es un milagro. Sí, Gina, sin duda. Gina, tú ya estás, te diriges hacia el hospital a ver a tu hermano. Sí, bueno, yo estoy en la ciudad de Gómez Palacio, yo estuve en contacto telefónico con él y ahorita precisamente me traslado para allá para ir a verlo, precisamente. Oye, Gina, ¿te pudo platicar tu hermano, Rómulo de Jesús Campuzano, si hubo gente que entró en crisis cuando... Es que me lo puedo imaginar, el avión apenas despegando, tratando de virar de regreso y cayendo en un pastizal, en un aterrizaje forzoso, sí. Golpeados. ¿Hubo gente que entró en crisis? ¿Y cómo se organizaron para desalojar tan rápidamente 100 personas este avión? Fíjate que no alcanzó a decirme eso, porque precisamente por estar en el hospital no me alcanza a decir a mí todo eso, pero pues yo me imagino, la verdad, que sí, ¿no? Ahorita ya que pueda ya estar ahí con él y poder estar platicando, pues a ver qué es lo que nos cuenta, ¿no? Ya de manera personal. Sí, sin duda, y deseamos lo mejor para ti, para tu familia, para tu hermano, afortunadamente sano y salvo, con esta lesión en la costilla, que sin duda es una cosa menor, pero como tú lo dices, Gina, aquí en Excelsior Televisión, ha sido realmente un milagro. Así es, la verdad que estamos muy agradecidos con Dios de que haya permitido que una situación como esta, que pocos pueden contarla, pues nos esté permitiendo tener a nuestra familia completa. Afortunadamente, Gina Campuzano, te agradecemos mucho que platicaras esta noche con nosotros. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, era Gina Campuzano, ella es hermana de Rómulo de Jesús Campuzano, uno de los pasajeros de este vuelo de Aeroméxico que pues tuvo este aterrizaje forzoso esta tarde en el aeropuerto de la ciudad de Durango. Rómulo de Jesús Campuzano es secretario general del Partido Acción Nacional en el estado de Durango.